en este escenario a veces un poco donde se pide más mano dura, era importante resaltar que la democracia también nos da, en estos 40 años nos dio un organismo como este para defender también los derechos de aquellas personas que están privadas de libertad, pero no solo eso, sino de prevenir situaciones, ¿no? Violatorias a los derechos humanos. Entonces queríamos resaltar esto en estos 30 años y sobre todo también un homenaje a quien fue el procurador hasta hace muy poquito, Francisco Muñolo. El desafío por delante ahora es mejorar la situación de las comisarías que hay en la ciudad de Buenos Aires, también en el interior, en el resto de las provincias. Hoy por hoy hay más de 1.500 personas en condiciones inhumanas, sin agua, sin luz natural, sin baño. Y son personas que, y lo peor que algunas están condenadas, son personas que tienen que cumplir su condena o su proceso en lugares aptos para ese cumplimiento, que son en las cárceles. O sea, hoy por hoy es una situación muy grave la que se está viviendo en las comisarías. ¿Se necesita la construcción de mayores cárceles? Sí, de hecho hay una construcción en Marcos Paz que se tendría que inaugurar con plazas, una gran cantidad de plazas, pero también tendremos que discutir, ¿no? Ciertos delitos, ¿no? Si delitos de pobreza, delitos económicos, merecen también una pena de prisión o podemos encontrar alguna medida alternativa para su cumplimiento.